quieren lucir como todas unas vedettes en esta cuarentena, sí. Cuídense y cuiden a los demás usando una nueva línea de cubrebocas de Niurka. A quien saludo totalmente en vivo. ¡Qué onda, mi Niurka! ¿Cómo estás, nena? ¡Hermosa! No me has extrañado, papi. Muchísimo, más de lo que te imaginas, mami. ¿Cómo estás? Mi amor, ¿quieres que te dé una terapia? Sí, claro, va, viene. De un mes. Oye, tu ex. Ajá. ¿Cuál ex? ¿Cuál ex? ¿Cuál de todas? ¿Es con él o con cuál de los tres, ¿con quién Niurka? De los tres? Ah, le vas a dar el consejo para Maripaz, de Adame. ¡Adame! ¿No? Sí. A ver, no, a mí me contaron que ya te había separado, Gus. Yo, no, hombre, claro que no. 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 Afortunadamente no, afortunadamente sí. Ah, me hicieron grabarte ¿cómo se llama? Un mensajito hace algunos días, un amiguito reportero del programa Hoy, porque te estaba separando de tu esposa. Pero qué bueno que no, chiquitín, a la misma mamá. No, no, a huevo. Oye, pues qué raro eso. Pero no, si ustedes ven que me estoy separando, no me estoy separando. No me he separado, ni ganas de separarme tampoco. Oye, pues qué bueno que... Pues qué bueno que tocamos el tema para que aquí quede asentado y corroborado que no. Qué bueno que sigues siendo un hombre muy feliz con tu nalga. Exactamente. Ay, no. Oye, no, mi Niurka, ¿y cómo te ha ido en esta cuarentena? Cuéntame, por favor. Ay, pues muy bien, porque mira, yo soy muy adaptable. Yo creo que todo en la vida está aquí, en el cerebro, en la mente, en tus días con días, en cómo te pongas de disponible para vivir las experiencias, los cambios y chalalalala, Entonces, pues diviértete con lo que puedas, lo que no, enfréntalo con madurez, pero next, es como una aventura diferente. Ok, muy bonito, pero... ¿Qué onda con los cubrebocas? Ustedes son una línea de cubrebocas, ¿no? Ah, no, estos son ocurrencias de... Bueno, tengo un equipo maravilloso que es mis socios, Star Pro, que son la parte, toda la parte técnica que tiene que, ¿cómo se llama? Apoyar y respaldar a un artista, porque nosotros los artistas nos dedicamos al escenario. Entonces, junto con ellos... hicimos una mancuerna majestuosa y consentimos a toda la gente de mis Bebe News y mis seguidores y esas mamás que me aman y toda esa gente que me adora, que es el 50%. Y los otros 50% que me odian también los compran porque pues así son masoquistas los desgraciados. Entonces me pidieron que hiciera los cubrebocas para, este dice, chocaste con el muro de Berlín. Lo amo, yo lo quiero, Niurka. ¿Dónde lo puedo conseguir? Oye, Niurka, son seis diseños, ¿no? Seis diseños. Ahorita son seis diseños. Aquí tengo tres porque ya mis hijos perdón, no voy a decir mala palabra. No voy a decir mala palabra. Ya mis hijos me volaron tres. Kiko, okay. Romina y Emilio. Son seis diseños. Uh-huh. Están en niurkamarcos.com.mx, en okay. La tiendita. Y ahí te metes. Y además de que puedes adquirir los seis uno de los seis diseños, los puedes coleccionar, son lavables y además de eso valen $150. Ah, está buenísimo. Pero además de eso puedes escribir en el buzón que hay ahí en la tiendita, puedes escribir y poner, yo quiero que elaboren uno con este dicho para seguirlo coleccionando. Que lo puedes personalizar. Pero además de eso, para que tenga el dicharacho que a ti te lo gusta. Tienes que, sí, porque mira, lo que tengo aquí, o sea, de las frases que por el momento tienes, te quisiste lucir, I'm sorry for everybody, chocaste con el muro de Berlín, que es el que traes, te vi pero ¿bailas? Te ignoré. Bailas. Bailas. Y personalizados. Me parece maravillosa idea, Niurka, que saques esta fase de empresaria.
deberías de poner uno. Si te pica, ráscate. Pues es que yo creo que todos, ¿verdad? Chicos, chicas hermosas, allá en el estudio le mando besos a todos con todo mi amor. Yo creo que todos tenemos un poquito de empresarios cuando se nos presenta la oportunidad. ¿Estarán de acuerdo? Oye, ¿no le quieres dedicar alguno a Ninel o a Sisi Fleitas o a Laura Zapata o a Laurita Voz? ¿No le quieres dedicar uno, a un cubrebocas a ellas, a tus grandes contemporáneas amigas? ¡Claro! A Ninel le diría, ¿piensas? Ah, no, ¿cómo? A Sisi le diría, tumba cacao y pon quinqué. ¿Eso qué significa? Te amo, Niurka. Oye, y acuerda la otra, Laura Bozzo. Ajá, o Zapata. Ah, a la Zapata no, a la Bozzo no, porque la Bozzo está triunfando ahorita con su programa, no hay que chingarle su promoción. Ay, qué linda, muy bien, muy bien. No, yo aquella vez hablé porque habló más de una niña que es bella y no me gustó, pero ya, eso ya pasó. Entonces, a la Zapata le pongo, voy a hacer el de, te encontré, rata de cloaca. ¿Cómo olvidarlo, no? En una rueda de prensa. Oye, ¿te acuerdas de la rata de cloaca? Claro, que la traías ahí de peluche y todo. Oye, ¿a Osorio, a Juan Osorio alguna? No, Juan, porque tú me quieres chingar la mensualidad, güey. Eso, Niurka, eso. Oye, Niurka. No, a Juan no, porque Juan me tiene muy contenta porque está haciendo un gran trabajo con Emilio. Y estoy fascinada de verlos juntitos así de aquí para allá en los programas, Juan con su babiando de orgullo. Y la verdad es que Juan ahorita hay que felicitarlo porque está haciendo un gran trabajo con su hijo.